presentar. Mi nombre es Fabio Rubiano, soy director y dramaturgo de teatro. Fundé hace 33 años un grupo con Marcela Valencia que se llama Teatro Petra, que lo fundamos en Colombia. Nuestra forma de trabajar es, hay un equipo creativo, como una célula creativa, y en cada montaje siempre llamamos gente de otros grupos para que nos acompañe, como actores o como asesores o como actrices, y a gente recién salida de escuela o que haya salido de escuela hace un tiempo reciente, pues hasta 5, 6, 7 años. Eso con el fin de renovar todos los días nuestras propuestas y no quedarnos. Nos interesa las dos formas. La primera, que sea, que se combine con gente que venga de otros grupos, de otros procesos de trabajo. Y también nos interesa la conformación de grupo, porque eso hace que haya un desarrollo de corriente de pensamiento, que haya un desarrollo de las ideas se vayan transformando, pero que sí haya como una idea central y una idea concreta. Nos interesa mucho el público, la relación que se establezca con el público. Creemos en los procesos, pero también creemos en los resultados. Frente a la posición de aquel, de los artistas o las artistas que no consideran al público como parte fundamental de su obra, obviamente que respetamos la posición, pero no es algo que compartamos nosotros. Sí nos interesa el resultado, y sobre todo el resultado que se da en la comunicación con el público. Uno puede ensayar una obra mil veces y apenas tiene dos espectadores, uno ya sabe cuáles son los puntos que empiezan a fallar, por alguna razón, ni siquiera por si el público se ríe o se duerme o si no reacciona, no. Es que en el momento de que se establece la comunicación con el público es donde de verdad funciona todo. Como aprender a nadar. No, se pueden hacer todos los ejercicios posibles para aprender a nadar, pero solo se comprueba en el momento en que se tira el agua. Frente a la conferencia o la charla o esta comunicación que vamos a tener, se llama Dramaturgia en Contra, que es el taller que estoy dictando. Hay varias formas de ver eso. Me interesa hablar como el concepto de contemporaneidad, cómo lo vemos nosotros y cómo lo trabajamos en el grupo, sobre el concepto de vanguardia, sobre la fortaleza que puede tener la modernidad o la posmodernidad en los procesos que nosotros hacemos. De eso me gustaría charlar y compartir con ustedes. Hay un libro que yo descubrí hace como 5 o 6 años, que se llama El puño invisible, de Carlos Granés. Eso ganó un premio de ensayo y hace todo el análisis de las vanguardias desde los futuristas de principios del siglo XX hasta los indignados. Asume los indignados como una expresión popular que tiene mucho que ver con la estética, que tiene que ver como una suerte de happening político, donde una masa de población se une para un fin que, según Carlos Granés, tiene mucho que ver con la estética y es una forma de las vanguardias. Empieza con una cosa muy particular, que son los futuristas. Empieza con los futuristas y es sorprendente ver cómo el movimiento más revolucionario de principios del siglo XX, pues digo, más revolucionario, no hay nada más que otro. Uno de los movimientos más revolucionarios, que pedía que cerraran los museos, que decían que los museos eran cosas viejas, que se estaban llenando de tierra, que era acumulación de cosas que ya no servían y que debería abrirse las puertas a las expresiones artísticas populares, a las expresiones en el aquí y el ahora. Ese movimiento de Marinetti, comandado por Marinetti, termina en las filas del fascismo italiano. Marinetti termina, después de ser el gran artista revolucionario, termina haciendo fila para que le den un puesto para formar parte de alguna manera del gobierno de Mussolini. Y hay un capítulo que para mí es revelador,
Y es lo que tiene que ver con la generación beat de los años 60. Que está este combo de Kerouac, Burroughs, Ginsberg y ya, ¿no? Eran Kerouac, Burroughs, Ginsberg. Que está ese combo y que son estos jóvenes que en el momento de la mayor expansión económica de los Estados Unidos, ya la posguerra llevaba 15 años de acabada, ya la guerra llevaba 15, 10, de 12, 15 años de terminada, estaba en un auge económico, es el auge de todos los electrodomésticos, todas las familias estaban llenas de el ascenso social se daba por esta gran cantidad de maquinarias que habían en las casas, los hombres que han vuelto de la guerra quieren que sus mujeres ya dejen de trabajar y se queden en la casa para formar la familia ideal norteamericana, y estos jóvenes rompen con todo esto y cogen un carro y se van a girar por los Estados Unidos, se van a hacer una gira por los Estados Unidos, que es cuando Kerouac escribe On the Road, en el camino, que es como este road movie, que empiezan a girar por todos los Estados Unidos explorando cómo era la vida sin dejarse abrazar por todo el imaginario que había en ese momento, que era producción, construcción de empresa, acumulación de riqueza, compra de elementos, que era como la gran apertura del consumo, aparecen las tarjetas de crédito, aparecen los centros comerciales. Entonces ellos estaban en contra de eso y dan toda la vuelta. Frente a eso había relaciones homosexuales, había droga, había mucho sexo, había mucho trago y empezaban a romper con el canon que existía en ese momento en los Estados Unidos. El autor, Carlos Granés, plantea primero esto y después dice una frase que a mí me altera mucho, y es que dice, pero eran blancos. Ponga a uno, a dos o a tres negros en un carro a dar vueltas por Estados Unidos a ver hasta dónde llegan. A la primera borrachera ya están muertos o ya están encarcelados. A la primera relación homosexual, pues no, colgados ahí por el Ku Klux Klan. Sí, él decía, eran blancos. Entonces, digamos, toda esta fortaleza de ruptura con el establecimiento y con las circunstancias que estaba planteando la sociedad norteamericana, sí eran revolucionarias. Y otro elemento es que uno de ellos era William Burroughs. William Burroughs era hijo del señor Burroughs, que era como ¿cómo se llama el dueño de Microsoft? Bill Gates. Era como ser el hijo de Bill Gates. El señor Burroughs era el que fabricaba todas las sumadoras, las calculadoras manuales de la época, las máquinas de escribir, todos los aparatos, no eran electrónicos, todos los aparatos eran de marca Burroughs, o sea, era un emporio impresionante, o sea, estaban en una situación de privilegio. Estaban acompañados por el hijo de Bill Gates, o sea, iba el combo con todos los privilegios. Entonces, esa ruptura, ¿hasta dónde va? Ahí empieza una pregunta en doble vía, y es, ¿entonces para generar ruptura tengo que poner en peligro mi vida? Entonces, ¿para generar ruptura tengo que estar en riesgo? Si soy un líder que estoy en contra de la sociedad, ¿tengo que generar un riesgo? Es de ida y de vuelta. Absolutos no hay. Hay una discusión en 1948 que tienen Bertrand Russell y Copleston. Bertrand Russell y Copleston, que son como inteligencias excesivas que están discutiendo sobre la existencia de Dios. Bertrand Russell asume que no existe tal figura y Copleston dice que sí. Ya empato esto con lo que estoy diciendo de Carlos Granés. Y hay una insistencia en Copleston que defiende la existencia de Dios, y es que la primera pregunta que le hace y en la cual insiste durante toda la discusión de ellos dos, y es,
entonces usted cree absolutamente que no existe un ser superior. Y Copleston le dice, y Bertrand Russell le dice, no, no empecemos por ahí, porque lo absoluto no entra dentro de esta discusión. La trampa de Copleston es que el otro dijera en algún momento absoluto. Y en el momento en que diga ser absoluto o pensamiento absoluto, lo absoluto ya incluye una divinidad. En el momento en que diga absoluto ya incluye una divinidad, y Copleston todo el tiempo le pone cáscaras, todo el tiempo le pone trampas para que Bertrand Russell en algún momento diga absoluto, para que me entre dentro de lo absoluto. Y en el concepto absoluto, ya sea de la naturaleza, del aire, del cielo, de la creación, cuando diga absoluto, y nunca lo dice, y Bertrand Russell nunca dice absoluto. Entonces, volviendo a Carlos Granés y a la fortaleza que tenía esta generación Beat y que tuvo dentro de muchas generaciones siguientes, está eso, no se puede decir absoluto. La generación que rompió con todos los paradigmas, no rompió. Eran unos muchachos con privilegios, sobre todo Burroughs, porque cuando metían a la cárcel a todos, Burroughs salía primero, después salían los otros, pero Burroughs siempre salía primero. El usted no sabe quién soy yo funcionaba perfecto en ese caso. Entonces, ¿desde qué lugar, en qué lugar contextualmente me paro yo para establecer una ruptura con las condiciones de construcción o para romper el canon? ¿Desde qué posición? Cuando una actriz, cantante muy famosa se declara homosexual abiertamente en 2018 y alguien dice, vea esta mujer tan valiente, deberíamos seguir el ejemplo. Es una mujer llena de privilegios, tiene poder, tiene fama, tiene los medios de comunicación, tiene privilegios. No se le puede pedir a una mujer popular de una barriada donde está asolada por un contexto completamente diferente que corra los mismos riesgos que corre esta mujer. Denunció a quien la golpeaba, sigan el ejemplo, no sean tontas. Hombre, usted sabe las condiciones en las que vive una mujer golpeada o un niño maltratado o alguien víctima de abuso, las condiciones de miedo, de terror, de tensión, las pocas libertades económicas que tiene, es muy diferente en ese contexto a ese contexto. Entonces ahí es donde se dice las revoluciones y las vanguardias, en qué medida las medimos. Carlos Granés a lo largo del libro tiene cosas maravillosas y es que no habla sobre la teoría, sino habla sobre las personas. Es como si uno dijera, todo lo superficial de las construcciones vanguardistas. Que Duchamp puso el orinal al revés, pero en realidad ese no era porque él había peleado con el jefe de la galería y porque el jefe de la galería tenía una relación con otro pintor y entonces le prohibieron que metiera las obras de Duchamp, entonces las metieron a escondidas y entonces todo el TV y novelas de las vanguardias, todas las relaciones personales, lo que aparentemente es superficial, se convierte en una información valiosísima porque uno ve la gente que hay detrás de esas acciones. Y así empieza con todo, con el movimiento bienes, los que se masturbaban, los que cagaban, los que pintaban con mierda, pasa por los que ponían bombas en centros comerciales para hacer eso como acción plástica, obviamente antes avisaban para que no muriera nadie. Están todos los movimientos. ¿Cómo empezamos a hablar del tema de una nueva dramaturgia, de una nueva construcción del relato, de una posibilidad de escribir algo que sea funcional, no es la palabra, que sea efectivo? Efectivo en los términos que el artista quiere que sea efectivo. Cada uno tiene sus funciones. Algunos afirman que las transformaciones en el arte siempre han sido formales. Yo estoy muy cercano a creer eso, que una transformación formal, que los temas siempre han sido los mismos. Sí y no. Vamos a ver si en
si en el medioevo la defensa animal, por ejemplo, era un tema. Si eso iba a ser con la crueldad que existía con los animales en el medioevo, ¿alguien se hubiera atrevido a establecer una defensa de los animales? Sí, las ballenas en este momento son un tema. Y digamos, los animalistas y los humanistas y los que defienden la especie humana están en contra de la cacería de ballenas porque es absolutamente cruel este tipo de expresiones. Pero si Melville hubiera pensado de esa manera, no hubiera escrito Moby Dick. Entonces los temas no son los mismos. Los temas no son los mismos. La forma en que se aborda sí va cambiando. Y los temas también. La forma en que se aborda van cambiando y los temas también van cambiando. Cuando se sostiene, los temas siempre han sido los mismos a lo largo de la historia. Pues yo no creo. Depende de la historia y depende del contexto. La estética femenina, como la pintaba Rubens, como la muestra Picasso o como la muestra Jeff Koons con la chicholina. Ustedes son muy jóvenes, la chicholina fue una actriz pornográfica muy famosa en los años 80. Y Jeff Koons pues es como uno de los padres del quiche. Y una de sus acciones artísticas fue casarse con la chicholina. Y tener sexo, hay una gran escultura donde ellos dos están teniendo sexo, el mismo Jeff Koons está encima de ella, ella está con las piernas abiertas, eso está en el Museo Thatcher de Londres, está ahí y además es como en porcelana, en porcelana brillante, muy, muy quiche. Y tuvieron un hijo o una hija. Bueno, la historia sigue porque luego se separan y están y entran en un juicio por la custodia de la niña. Los argumentos de Jeff Koons empiezan con que ella es una actriz pornográfica. Entonces, toda la vanguardia es como si se devuelve a lo más retrógrado. O sea, volvemos de la vanguardia, entonces se vuelve a los argumentos más retrógrados. Entonces, sí, la estética femenina también va cambiando en esa revelación. En la sociedad cortesana de la monarquía francesa, previo a la Revolución Francesa, es donde existe la estratificación más grande de reglas para todo, para saludar, para comer, para mirar, para bailar, para llegar. En el libro de la sociedad, que precisamente se llama La Sociedad Cortesana, eran la gala, el prestigio, la formalidad y el rango eran elementos indispensables para poder realizarse como personas. Entonces, no se juzgaba a las personas por lo que eran. No se juzgaba las cosas por lo que eran, sino por las personas a las que concernían. De quien dijera qué o hiciera qué estaba determinada su aceptación. Antes de comer con cubiertos, la gente comía con la mano, incluso en la monarquía. En un momento, por alguna razón, el rey toma un cubierto, un tenedor, trincha el pollo y lo lleva a la boca. Y ya no tiene nada más que hacer. Todo el mundo sigue el ejemplo. ¿Por qué? Porque lo hizo el rey. En el Baudolino de Humberto Eco, estoy hablando de la posición, el posicionamiento de la forma, el posicionamiento de lo formal que se convierte en canon. En el Baudolino de Humberto Eco, el monarca tiene a Baudolino
Y Baudolino es el bufón y eso es, tiene una, es, tiene un repentismo impresionante y todo el tiempo hace reír y todo el tiempo dice cosas ingeniosas, todo el tiempo está generando atención, risa, dice cosas inteligentes, el, tiene tweets geniales cada minuto. Y entonces el emperador le dice: ¿cómo hace usted para decir cosas tan inteligentes a cada momento? Yo quisiera poder hacer eso. Y Baudolino le dice: no, usted no tiene necesidad de ser inteligente. Usted es el emperador. Y si lo dice el emperador, ya es inteligente. No importa lo que diga, importa quién lo diga, es la persona. Él, nada es absoluto. ¿Qué hacemos nosotros en el... en el Teatro Petra? A veces se asume que hay una manera correcta de hacer teatro y uno siempre está peleando con eso, y me imagino que hay, que siempre se está peleando con una forma correcta de hacer pintura, una forma correcta de hacer arte, una forma correcta de creación. Y no me refiero a la corrección política, me refiero a la corrección en términos de eficacia de mi pieza artística. A nosotros nos interesa el público porque es nuestra pareja. Es nuestra pareja. Nos interesa el proceso y nos interesa el resultado. Nos interesa nuestra pareja porque, exactamente por eso, porque si uno tiene una pareja, uno no puede tener un acercamiento de ningún tipo. Si voy a una comida y hablo solamente yo sin escuchar a mi pareja, puedo decir: me gustó este proceso de conversación que yo tuve y descubrí cosas muy interesantes. Bueno, nos vemos mañana para volver a comer. Si tengo una relación sexual, pues no puedo decir: me interesa mi proceso y no me interesa si el público viene o no viene, si la otra parte compra o no, o si disfruta o no. No, me interesa es mi proceso. A nosotros sí nos interesa esta relación y que haya una decodificación de todos los planteamientos que nosotros hacemos en escena. Entonces, cada vez tratamos de renovar los lenguajes, pero que los lenguajes planteen unos códigos que sean decodificables por el público, y partimos de que nadie se ha puesto bravo porque le dejen algo claro. La claridad del planteamiento me parece que es vital para nosotros, que se establezcan estructuras, que haya procesos de empatía. Ya hablaremos de eso más adelante si el tiempo nos da. Cuando a uno le hablan, sobre todo en actuación, de los buenos actores o las buenas actrices, uno podría preguntar: ¿dónde están los mejores actores y las mejores actrices? No sé qué idea tengan ustedes, aparte de México, obviamente. Cuando dice: qué bueno ver un actor. En Broadway cantan, bailan, actúan, hacen malabares. Esa actuación convincente también, ¿de dónde más podría venir? ¿Qué referentes tenemos como actores, grandes actores o grandes actrices? Los gringos, y hay muchos gringos, Robert De Niro, y Dustin Hoffman, y Benedict Cumberbatch es inglés. Hay una sensación con el, por ejemplo, con los ingleses, cuando uno oye los ingleses, la BBC, la National Theatre, uno dice: cómo son de buenos los ingleses actuando. En la parte del antiguo bloque soviético, de Hungría, Polonia,
Lituania, Letonia, Estonia, República Checa, pues bueno, estaban ahí, la antigua Yugoslavia se parece más a nosotros. Digamos, como toda esta zona de estos actores y actrices de Europa del Este que tienen como esa fortaleza actoral. Los ingleses, qué gran fortaleza actoral. Los norteamericanos, a nosotros en Colombia admiramos mucho los argentinos, que uno en una película argentina y siempre está bien actuada, que siempre que va una obra argentina uno dice, ya, es garantía de que está bien actuada. Hay un concepto de buena actuación. Hay un concepto, los ingleses sí saben hacer Shakespeare. Los ingleses saben hacer Shakespeare porque ellos son esa contención que sin mover un solo músculo de la cara ya están transmitiendo, que no tienen que hacer muchos malabares para contarnos algo, que solamente con una mirada ya nos conmueven, que dice ese texto sin mover una pestaña y uno siente todo lo que está pasando por dentro de esa actriz. ¿Deberíamos actuar así? ¿Deberíamos actuar así? Sobre todo sin tener 8 meses al año de invierno, sin estar la mayor parte de la vida encerrados. Es que aquí para decir una cosa tienen que manotear y señalar y decir así y hacer 20, pero es que mire que por ay no, pero es que, sí, entonces, hombre, sí, pues sí, es que no somos así, entonces en la construcción de nuestro realismo tenemos que establecer unos vínculos ¿con qué? Pues con nuestra sociedad. O sea, ¿en serio me voy a poner este traje isabelino y voy a empezar a hablar en yámbicos? Haciendo acento, ¿cómo hago yo? Ay, what? Sí, ¿qué voy a, ahora vamos? ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo llego a eso? Y ahora, si nos ponemos a explorar, las representaciones shakespearianas se parecerían mucho más a nosotros que a este refinamiento que se le dio después en el siglo XIX y que parece que ese fuera el verdadero Shakespeare. ¿Cómo hago yo la Ofelia que, destruida por los rechazos de Hamlet, termina tirada en el río? Y el río la conserva y sus mejillas permanecen sonrosadas aún después de la muerte. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? En la versión del Teatro de los Andes de Bolivia era una indígena llena de colores que además lo hacía un hombre. Y era maravilloso los bailes que hacía, y Rosencrantz y Guildenstern se agarran como en una pelea de lucha libre que es fascinante. Yo creo que eso depende, nuestro realismo está para construirse día a día, porque no tenemos esos 8 meses de invierno, no tenemos los gestos contenidos, nuestro lenguaje se expresa de otra manera y está lleno de ruidos, manoteos y todo. Nuestro realismo está en otro lugar. Tanto así que nuestras sociedades son tan absurdas que, llevado eso a escena, no tenemos que hacer teatro del absurdo. Las situaciones son tan desmedidas en los niveles de violencia o de rechazo a lo mítico, sino a lo sagrado. Hay cierto rechazo a entidades sagradas
que parecen a veces reacciones increíbles. Entonces, creo que esa es la forma de establecer nuestro realismo. ¿Cómo llevamos eso a escena? ¿Cómo actuamos eso? ¿Cómo nos actuamos a nosotros mismos? La Ofelia famosa de los 70 de Heiner Müller, que nosotros descubrimos a Heiner Müller en los 80 y todos queríamos ser Heiner Müller. Este texto de Ofelia que cae en el agua, que el río la conserva y que sus mejillas son rosadas y que está en la tumba y que está enterrada y todavía parece que estuviera viva. Todavía parece que estuviera viva y es cuando pelean, se agarran a pelear los hombres frente a la tumba, frente a la tumba de Ofelia, y todavía permanece viva. Digamos, ¿eso qué es lo que hace Heiner Müller con esa Ofelia? ¿Qué es lo que hace Heiner Müller con esa Ofelia? Yo creo que casi todos conocen ese texto porque fue muy famoso y se ha repetido durante muchas veces en Hamlet Machine. Él dice: soy Ofelia, la que el río no conservó, la mujer en la horca, la mujer con las venas de las muñecas abiertas, la mujer de la sobredosis en los labios nieve, la mujer con la cabeza en el horno de gas. Con las manos ensangrentadas rasgo las fotografías de los hombres que amé y que me utilizaron en la cama, sobre la mesa, en la silla, en el suelo. Desentierro en mi pecho el reloj que fue mi corazón, salgo a la calle vestida con mi sangre. Sí, la que el río no conservó, es lo primero que dice Heiner Müller. Cuando uno lee eso, uno dice: ¿eso se puede? Uno chiquito dice: ¿eso se puede? Y arranca a coger todos los clásicos y todos a hacer Heiner Müller. Y todos a poner a las... Hay una novela famosa del siglo XIX que se llama La María, de Jorge Isaac, que es como un hito fundacional de nuestro romanticismo. Jorge Isaac era nuestro Chateaubriand del siglo XIX y entonces nosotros caímos también ahí en nuestra Heiner Müller, nuestra atracción a Heiner Müller. Y entonces, como buena estructura del romanticismo, entonces la mujer es objeto y el hombre es sujeto de la acción, y es el hombre en que narra la belleza, las transiciones, el amor y todo lo que significa para él el amor. En La María, Jorge Isaacs, la María muere después de un gran amor, porque muere de pena moral, porque su novio Efraín se va a la ciudad a estudiar medicina y ella no soporta la soledad, y él vuelve y encuentra la trenza de María en el cuarto de ella. Y con esa trenza y en la tumba, pues empieza todo su relato de la historia. Era yo un joven cuando regresé y tuve la trenza de María, y cómo vi el tobillo cuando caminó, cómo me dejaba flores, cómo cantaba, cómo la miraba, cómo teníamos, cómo nos declarábamos, cómo no, todo eso. Entonces lo que nosotros hacemos es, entonces Efraín no va a hablar, la que va a hablar es María. Y María no se muere de pena moral, sino se mueve de envidia, y casi que hicimos este texto. Entonces soy María la que se rasga las muñecas para que haya dos bocas que griten por el abandono, y tenemos convulsiones que se parecen al sexo que nunca tuvimos y todo con la ruptura. Entonces hacemos más o menos un pastiche que funciona en cierto nicho de la sociedad. Éramos muy jovencitos, teníamos 20 y pocos años. Pero esa Ofelia, entonces, en esa Ofelia, en la Ofelia de Heiner Müller, ¿cómo sería nuestra Ofelia? ¿Cómo entraríamos a verla sin necesidad de replicar a Heiner Müller? ¿Cómo entramos en esa Ofelia? ¿Cómo entramos en Shakespeare? Creo que no tengo que dar muchos ejemplos colombianos. Ejemplos en México hay muchos, nomás la más reciente del Macbeth de los colochos, de los colochos, ¿qué se llama? Sí, el Macbeth, que se llama Mendoza, que tienen que utilizan la aparición de la bruja, la desaparición de la bruja, el fantasma del rey Duncan.
como aparece, que son resoluciones maravillosas y todos, y el público está así sentado, no hay nada que tenga que ver con Luis Avelino, y uno está viendo la obra completa, uno la está viendo. ¿Cómo hace Kaurismäki para los hermanos Kaurismäki, cómo hacen para que Ofelia se ahogue en el río? Apartamento, departamento, le dicen acá, ¿no? En el departamento, entra al baño, llena la tina, se mete un poco de pepas, pone un roxito y se mete en la tina con ropa y todo y se hunde hasta chao. Esa es la Ofelia. Esa es la Ofelia contextualmente que más nos representa y entra directo a nosotros. Bueno, digamos que esa es la parte buena de la contemporaneización, de verlo en el contexto actual. Se puede tener influencias, pero tratar de sorprender con cosas que ya sorprendieron me parece que es inútil. Duchamp puso, ya sabemos, su orinal en la galería y lo llamó fuente, es que lo llamó fuente, creo que sí, porque lo puso al revés y puso fuente. Si yo, está la otra, de mujer bajando por una escalera sobre la lluvia, que es, no me acuerdo cuál es el pintor. Si yo en este momento ubico no un orinal, sino un computador o una tablet y pongo retrato de mi madre en escalera, ¿tiene la misma eficacia? ¿Está dentro de los mismos límites? A mí me gusta mucho hablar de estructuras, me parece que las piezas teatrales determinan su efectividad de acuerdo a la estructura. Ya hablaremos del tema, pero me parece que como yo estructure la pieza, ahí va a definirse cuál es la potencia de la obra. Y cuando me refiero a estructura, piensen en cualquier taxonomía. Piensen en una taxonomía, el Divina Comedia, Infierno, Purgatorio, Paraíso. Sí, entonces mi taxonomía y mi obra se va a dividir en esas tres partes, en Infierno, Purgatorio y Paraíso, o Purgatorio, Infierno, Paraíso, en el orden que sea. Si yo tomo, que lo hizo Spregelburg, que lo hizo maravillosamente, que se tomó los siete pecados capitales del Bosco. Los siete pecados capitales del Bosco y de cada pecado capital escribe una obra. Él lo llamó Heptalogía de Hieronymus Bosch. No decidió escribir una, sino siete. ¿Cuál es la primera estructura, la que nos enseñan en el colegio? La más básica. Cuando hablamos de relato, de construcción literaria o de construcción dramática. Tres actos ya es mucho más elaborado, ¿sí? Ya es súper elaborado, pero sí, uno puede decir tres actos. Acto 1, acto 2, acto 3. ¿El cuento? Inicio, nudo, desenlace. Inicio, nudo, desenlace es como la básica. Inicio, nudo, desenlace. ¿Cómo inicio, cómo termino y cómo hago el nudo? Para mí, el inicio y el desenlace no son tan importantes. Lo importante es el nudo. Mi papá se murió ayer. ¿Qué es lo primero que preguntan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero él estaba bien. No, es que imagínese que él se fue a una finca de vacaciones, ta, 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 y empezamos con todo el nudo. Entonces ahí yo digo, mi padre murió ayer, ese es el desenlace o es el inicio.
Entonces estoy empezando por el final. Ya entonces no estoy inicio, nudo, desenlace, sino desenlace, nudo y de pronto inicio. ¿Sí? Y termino, cuando termino de pronto descubro algo nuevo. Entonces, en esa estructura, que es la estructura más básica, que para nada tiene que ver con la contemporaneidad, que para nada tiene que ver con lo vanguardista, empieza a ser bastante interesante. Traje aquí un ejemplo que voy a poner, voy a contar una pequeña historia. Esto es un ejercicio que hice para esta charla. Entonces, Nubia, la hermana de Juan, se va a casar y ahorró 3 años para su vestido de novia. Juan mete a la lavadora el vestido de novia de su hermana que se casa esta noche. Perdón, no he contado lo inicial. Lo importante para Nubia es casarse, es lo que más quería en su vida, y su padre es lo que más quería para su hija, ver a su hija entregada en matrimonio a un hombre. Nubia ahorró para su vestido, su hermano Juan se pone a ver el vestido y lo mancha con tinta, porque estaba jugando con tinta, estaba jugando con cosas, estaba jugando con pinturas y mancha su vestido. Entonces, lo que hace Juan, entonces ahora, Juan mete a la lavadora el vestido de novia que se casa esta noche. Juan debe solucionar todo para que todo salga como estaba previsto. El objetivo de Nubia es el matrimonio. La acción se da cuando se daña el vestido, ya explico lo de la acción, porque Nubia se va a casar y se casa, pues debe haber fotos, o si no, no, y si no hay fotos no hay obra. Para Juan, su objetivo primordial es arreglar ese vestido. El vestido en la lavadora queda destruido. El vestido en la lavadora queda destruido y él tiene que salir a conseguir ese vestido de novia. Perdón, me bajo un poquito porque me puede pasar lo de maná. Juan tiene que conseguir cómo arreglar ese problema para dejarle el vestido de novia a su hermana intacto en la casa, en el lugar donde lo encontró. ¿Cuántos años tiene Juan? Una hipótesis. 7. Sí, digamos 15 estaría bien, pero no generaría una dificultad. No genera una gran dificultad. 7. 7 años. Entonces, Juan sabe que tiene solamente una noche, que solamente tiene una noche porque su hermana se casa al día siguiente, pongámoslo más fácil, solamente tiene una noche para conseguir el vestido de novia, novia, para lograr resolver el problema. Hay un lugar donde él sabe que lo compró y hay un vestido idéntico. Juan se va por la noche a los 7 años y tiene que atravesar media ciudad para llegar al lugar. Para llegar al lugar no es fácil meterse a una casa de novias, que acá hay, en el centro hay una gran cantidad de lugares para vestidos de novia y de quinceañera, ¿verdad? Sí, que ahí se aparcan limusinas y todo para que también llevan para eso. Bien. Entonces, él tiene que entrar. Y tiene que entrar con sigilo, tiene que entrar como sea. ¿Qué tiene que hacer? Romper un vidrio y entrar al lugar donde está la decisión. Entonces Juan rompe el vidrio, entra al lugar, empieza a sonar la alarma. Aquí es común lo de las alarmas, que todos los negocios tienen alarma.
entra al lugar, entra, encuentra el vestido de novia, lo empaca en una bolsa, lo tiene, pero ve que entra el vigilante, el celador, como le dicen acá, el vigilante. El vigilante, lo único que él puede hacer es esconderse, encuentra una varilla o el extintor o una varilla o un palo, espera que pase el vigilante y le asesta un golpe en la cabeza, que posiblemente lo haya dejado muerto. Sale con su vestido de novia, llega a la casa de novia, lo deja en el lugar, esconde el otro, se acuesta tranquilo, se acuesta a dormir, se despierta la mañana siguiente y escucha un grito. Y ve que Nubia se está midiendo el vestido y es dos tallas menos. Y entonces Nubia se quiere morir. Porque entonces él no sabe si ir o no ir, si contarle o no contarle la verdad. Finalmente Nubia puede llegar con su vestido de novia, lleno de costuras y de añadidos, destruida, descompuesta, con esto apretadísimo, le queda muy apretado. El novio la ve, puede que se case o puede que no se case, o la familia del novio puede que impida la boda. Entonces el final es que se case o no que se case, el final no me importa tanto, el final no me importa tanto, inicio, nudo, desenlace. Empecemos al revés. ¿Cuál sería la forma más interesante de establecer un vínculo con esta historia? Entonces tenemos a una mujer en la puerta de la iglesia con un vestido apretado llorando. Tenemos esa mujer y alguien preguntándole ¿qué pasó? Y ella responde: me engordé en la noche. ¿Cómo así que se engordó? Sí, anoche me acosté talla 8 y hoy soy talla 10 o 12. No sé qué me pasó, no tengo la respuesta. Si empiezo por ese final sin conocer todos los antecedentes, empiezo a entrar en otro tipo de historia. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Con un elemento fantástico? Lo juro, no me explico qué pasó. No me explico qué pasó. Anoche el vestido me quedaba bien y esta mañana no me quedaba bien. Y aparecen todas las teorías posibles. Pero aquí el inicio es, aquí estoy empezando con el desenlace de mi historia para contar el principio. Empecemos con un niño asestándole un golpe a un hombre adulto y saliendo a correr. ¿Qué es la teoría? Es un pequeño ladrón, es un vándalo, porque la delincuencia en este país está llegando a unos niveles insospechados. ¿Dónde ubico el principio de eso? En el momento en que mancho el vestido, en el momento en que asesto el golpe, en el momento estoy guardando un traje de novia, ¿en dónde lo empiezo? Quitemos una de las partes. Quitemos la escena del celador, quitemos la escena donde el niño mata al celador, al vigilante. Pero sí veamos sus consecuencias. Y vemos a un niño gritando en mitad de la noche y teniendo un ataque de histeria, diciendo: maté a alguien, maté a alguien, maté a alguien. Maté a alguien, toda la familia, ¿qué está pasando? Ahí es cuando yo digo, la estructura es lo que va a determinar la potencia que yo tenga con lo que estoy haciendo. Y ahí es donde va a determinar la dramaturgia. Utilicemos una estructura en el taller que estamos haciendo acá. Se llama Dramaturgia en Contra. Hay una estructura que es muy atractiva, que es... que se llama espejo, una estructura que se llama espejo, y es que en un espejo lo que sucede en un lado sucede al lado exactamente igual, pero al contrario, como un espejo. Entonces, el,
Si aquí tenemos que Nubia se va a casar, en un espejo, ¿qué tendríamos? ¿Qué sería lo contrario? Nubia se va a divorciar. Nubia se va a divorciar. Si aquí tenemos el traje de novia, ¿aquí tenemos qué? El traje del divorcio, ¿no? Porque uno cuando se va a divorciar tiene que ir a una notaría y se viste, y porque es un evento, y si están en buenos términos, hay un video muy bonito de una pareja que se separa y celebra su separación y se abrazan y todo, diciendo que es la mejor decisión que han tomado. Sí, hay una cosa muy bonita, puede ser amistosa o puede ser, yo no voy a permitir que me vea mal. Yo no voy a permitir que me vea mal. Después de, si es un divorcio, después de mucho tiempo de separado y de muchas peleas. Y vengo con mi ejército de abogados o de asesores. Sí, si tengo un hermano pequeño, ¿aquí qué tengo? Todas las posibilidades están y vamos más allá. Entonces no entro a robar a una tienda de vestidos, sino entro a robar a una tienda de qué. Entonces todas las posibilidades estructurales. Digamos, si yo quiero ser mucho más vanguardista y más contemporáneo, digo, voy a contar esta historia con el abecedario, voy a coger de la A a la Z y empiezo con las acciones que tengan que ver en esta historia con la A. Entonces, con la A, ¿qué sucede con la A en esta historia? Amanecer, exacto, amanecer. Entonces, ¿qué pasa en el amanecer? El niño se despierta, Juan se despierta, Nubia se despierta. Nubia se despierta con B. Boda. Entonces, todos los preparativos. Entonces, amanece, ella se despierta, él se despierta. Cambio A en la boda. El momento de la boda o un discurso sobre la boda o traje de boda. ¿Sí? Por C. Y seguimos así y cuento la historia en esa secuencia. Y seguramente va a tener una cosa tan o más interesante que si la contara de manera lineal. Toda la vanguardia o la contemporaneización dependería de la manera en que yo voy a contar eso. Para eso yo considero y consideramos en el grupo, en el Teatro Petra, que uno tiene que darle todas las garantías al espectador. Que uno tiene que darle todas las, no las garantías, sino que tiene que darle todos los elementos al espectador para que él pueda decodificar de qué estoy hablando yo. Y una historia tan simple como esta del niño que daña el traje de su hermana y termina cometiendo un asesinato para que su hermana pueda casarse, puede convertirse en una cosa absolutamente interesante de acuerdo a la manera en que yo la estructure. Ahora viene lo pesado. ¿Por qué llamamos nosotros o por qué digo yo que nos interesa trabajar la dramaturgia en contra? Porque de un momento para acá renunciamos a las buenas intenciones. Porque las buenas intenciones nos limitan. Y buenas intenciones me refiero a todos los intereses humanistas que estén relacionados con la obra. No quiere decir que nosotros dejemos de tenerlos, sino que la obra no los puede tener. ¿A qué me refiero con esto tan impopular? Si pongamos un ejemplo de una buena intención, tolerancia, inclusión, solidaridad, respeto. Digamos que tomamos la solidaridad. Esta es una sociedad que no es solidaria. Entonces, estamos en una sociedad que no es solidaria y yo voy a hacer una obra para hablar de la solidaridad. Primero, la obra se vuelve programática. Programática. En esa medida, yo también puedo,
Sí, entonces me dice, pues claro que la voy a hacer porque yo soy sensible. Y entonces, usted también tiene que ser sensible a los enfermos de diabetes. Entonces, ¿por qué no hace una obra para hacer un llamado a que cambiemos los hábitos alimenticios? Seguramente la hay, pero es una obra que yo haría para el Ministerio de Salud por mucha plata. Porque me paguen mucha plata y yo me disfrazo de vitamina y el otro se hace, usted hace de azúcar, usted hace de transgénico, usted haga de omega 3, usted se pone la cabeza de pescado. O sea, si te, seguramente haríamos, tendríamos esa función y la obra tendría una función, pero que de ahí a que, y lo voy a hacer estéticamente lo más poderoso que yo pueda, pero de ahí a que tenga una, que lo primordial sea una, que lo primordial sea una función estética, no, que lo primordial sea el teatro como hecho en sí y no hecho para algo, y no estoy hablando del arte por el arte, es muy diferente. ¿A qué me refiero yo? Ahora, eso en macro. Al ver la composición de los personajes, en la medida en que yo trabaje dentro de una función programática y con una buena intención, me voy a limitar. Me voy a limitar en la construcción porque voy a estar escribiendo según mi forma de pensar. Y necesito escribir no como yo pienso, sino como no pienso. Ahí es cuando yo digo que tengo que tener una dramaturgia en contra. Entonces, como no pienso, es que si yo veo al como Gog de Giovanni Papini, que construyo una mansión en medio de una zona de invasión o de un suburbio, se llama acá, ¿cómo se llaman las zonas donde se acumula gran gente que no tiene casa y que viene y se toman una zona y construyen ahí? ¿Ah? Paracaidista. O sea, a los invasores se les llama paracaidistas, o el barrio se llama paracaidista. Ah, los invasores, nosotros decimos barrio de invasión, que sí, que se toman, en Bogotá hay muchas montañas, entonces se toman una montaña y de un momento a otro llegan 100 familias y se toman eso y bueno, y las peleas con la policía y todo eso hasta que se mantienen ahí, no tienen servicios públicos, no tienen agua, no tienen, no, hay fenómenos de delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decido entonces poner mi mansión ahí. Poner mi mansión en medio de un mar. Y la pongo con piscina, con alberca, como ustedes lo llaman. Y la pongo con, para ser ecológico, la pongo con paneles solares. Hago fiestas, llego con carros muy lujosos, voy con guardaespaldas. Entonces, si hago eso, no pertenezco a esa sociedad. Porque, digamos, el narco o el futbolista o el boxeador que triunfa, por lo general no se va de su zona. Se queda en su zona y le mete mármol. Sí, se queda en su casa y se mete mármol. No, estoy hablando de alguien que viene aquí a ofender. Vengo aquí a ofender. Todos lo señalamos. ¿Para qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Es... Y nos burlamos y nos parece narco y nos parece el de mal gusto y no con el, con el mejor gusto, diseñadores de arte. Lleva diseñadores de arte. No, no diseñadores de interiores. Diseñadores de arte. Y van, la gente pobre va a su casa a pedirle plata. Solamente se asoma y les dice no. No les voy a dar, no les voy a dar, y se asoma y mira, gente muriéndose, enfermo, mi mamá está enferma, mi papá está enfermo, por favor, no. Para hacer esa escena,
tenemos que salir de nuestro corazón, entrar en esa casa, meternos en la piel de este Señor y darle la razón. Y decir que lo que Él está haciendo está bien, en el momento de escribir, aunque duela la mano. Y tenemos que ser tan meticulosos que nos pongamos en peligro nosotros mismos, de tal manera que el discurso que le generemos a este personaje casi que nos convenza. Tengo que darle todas las garantías a ese personaje para que se exprese como él se expresaría. En el ejercicio que estamos haciendo en el taller, una pareja de mujeres se está besando en un parque. Llega una niña o un niño, les tira agua y les dice puercas. Llega, ellas pues le responden mal al niño de diferentes maneras, cada uno tiene su versión. Y llega el papá o la mamá del niño y les da un discurso a ellas de por qué lo que el niño hizo está bien y por qué besarse en un parque está mal. Y con todos los argumentos, obviamente todos los trabajos que han salido han sido súper interesantes, porque hay un esfuerzo, al principio hay un gran esfuerzo por darle la voz a este personaje, pero más o menos como en el 30% de la escritura del texto es como si lo poseyera el mal, y eso fluye maravillosamente, y hay cierto placer en describir este discurso de ultraderecha, homofóbico, racista. Hay muchos referentes religiosos que una segunda parte del ejercicio sería quitar todos los referentes religiosos para que no tenga el carácter de fanático y que los argumentos sean absolutamente contundentes. Eso duele, y duele tanto como hay diferentes clases de padres. Hay diferentes clases de padres que van a reclamarle a estas mujeres porque hicieron eso. Entonces, ¿uno de qué lado está? Uno está del lado de las mujeres que se está, evidentemente todos están, bueno, todos, no sé si aquí hay alguien que no, es posible que no, discúlpeme, digamos, está desde un punto de vista humanista, social, incluyente, respetuoso, democrático, tienen todo el derecho y ahí no está pasando nada. Esas mujeres no tienen por qué ser agredidas, ¿no? Estamos y ellas son nuestras amigas. Pero ahí también tenemos que pensar en contra, porque una persona agredida no simplemente es buena. Por ser agredida ya no, eso no lo convierte en buena, o por ser gay no lo convierte en buena. Entonces, ¿cómo se complejiza la relación entre los personajes? Hay alguien que dentro de todos los ejercicios hay un padre que va y les dice exactamente: ustedes no pueden hacer eso, es un niño ver besándose a esa, mi niña no puede ver dos mujeres besándose, va a terminar convirtiéndose en homosexual, por favor hagan eso en otro lado. Y una de ellas le responde: ¿y tú me vienes a decir eso? ¿Tú, prieto, chaparro, pobre, me vas a decir eso a mí? Entonces, vuelvo y escribo como no quiero, que es un ejercicio altamente conflictivo y complicado y peligroso, pero que me da un arco de los personajes muchísimo más contradictorio que si escribo como yo pienso y como yo quiero. Dentro del siguiente ejercicio es: por tratar de ayudar, lo hago mal; por tratar de insultar, hago bien. El ejemplo clásico que pongo en el taller es: en mi país, ustedes saben que se votó no a la paz. Es el único país donde hay que votar para ver si queremos paz, y además es el único que vota no a la paz. Dentro de las campañas que se hicieron, había una muy particular que decía: esa maldita paz, la instauración de la paz es para volvernos como Suiza, donde allá no hay moral, donde la gente se besa en la calle, donde los hombres se besan en la calle y donde todos fuman marihuana sin que nadie les diga. Nos quieren volver Suiza. Entonces,
el comentario en contra estaba siendo positivo. Todos los comentarios y toda la escritura, es lo que estamos intentando en el taller, es que siempre sea contradictoria y que como el eje del teatro es estar en conflicto, el primero que va a entrar en conflicto es quien escribe. Porque si yo no estoy en conflicto, estoy cómodo y escribo como quiero y como yo quiero ya me lo sé, entonces ¿para qué lo hago? ¿A qué me refiero con que todos los textos sean contradictorios? Porque en la contradicción de los textos estamos encontrando nuestro realismo. Porque en la contradicción de los textos se acerca mucho más a lo que verdaderamente somos. En la medida de esa exploración, si sigo indagando y sigo indagando, yo creo que en algún momento se encuentra el origen de la fractura. ¿Cuál es el origen? Positivo o negativo. Es, por ejemplo, respeten a ese par de mujeres gay. Por favor, uno respeta a los enfermos, no importa dónde estén ni lo que estén haciendo. Positivo o negativo. Sí, sí. Usted no tiene derecho a insultarnos a nosotros, negro, enano, pobre. Sí, entonces, ay, me confunde. O si alguien sale, oye, porque no respetamos a los maridos, oye, por favor, amigas, por favor, unámonos para ayudar a esta gente. Esta gente tiene derechos. Entonces, puede decir los elementos correctos y la estructuración correcta del discurso, pero hay algo en el tono que no le favorece. Entonces, ahí es donde digo, si entramos a la pieza con una buena intención, voy a escribir como yo quiero y no voy a darle profundidad a la relación de los personajes. Y sobre todo, no voy a captar la atención. Si yo digo voy a hacer una pieza en defensa de los inmigrantes, ¿sí voy? ¿Será que voy o no voy? Depende, si estoy dentro del encuentro por los inmigrantes, pues voy. Pero si no, ¿será que voy? Si yo tengo una pieza que dice ensayos sobre cómo no relacionarte con un inmigrante. Te digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿En serio ahí dice eso? ¿Ahí dice eso? Estoy a hacer, yo, ¿qué es lo que quiere decir? Así, ¿qué es lo que me quiere decir? Venga y lo mire. Venga y ve. ¿Qué peligros conlleva eso? Que el discurso sea tan convincente que termine convencido yo. O que la lectura sea al contrario. Entonces, ¿cómo matizo? Entonces, tengo que ver los matices y tengo que ir al origen del conflicto. No sé si aquí existe Rappi. Rappi, lo de los domicilios. Lo de los domicilios. Wow, somos una empresa impresionante. Es colombiano originalmente. Es una empresa que lleva domicilios y llevan los domicilios muy rápido. Entonces tú pides lo que tú quieras a donde quieras. Entonces tienes una aplicación, entonces tú quieres unos tacos del restaurante que tú quieras, el plato que quieras del restaurante que quieras, y ellos van, lo compran y te lo llevan en menos de 30 minutos. Entonces, la forma económica es que ellos no contratan a los empleados, sino que son asociados. Entonces, no hay pago de seguridad social, no hay ningún tipo de contratación, no hay ningún cubrimiento laboral, ni por accidente, ni tal, y la mayoría se mueven en bicicleta. La mayoría se mueven en bicicleta y ellos dicen, son nuestros socios,
son nuestros asociados y ganan un porcentaje por cada uno de los pedidos que lleven. Las condiciones son aterradoras. Las condiciones son aterradoras, pero mucha gente desempleada encontró ahí un nicho de trabajo. Y muchos universitarios, para completar lo de su diario, o sea, porque no hay opciones de trabajo, entonces esa es. En Colombia se juntaron y ya hicieron una protesta. Y un amigo puso: estos de Rappi, a cambio de agradecerles a los patrones, lo que hicieron fue sindicalizarse. ¿Qué quieren? ¿Prestaciones sociales? ¿Prima por más plata cuando está lloviendo? ¿Plata por horario nocturno? Entonces, puso eso. Obviamente era una gran ironía. Y mucha gente se lo tomó en serio y empezó a insultarlo. Que uno dice, bueno, pero mucha gente le creyó y dijo, sí, ¿qué tal? Antes no tenían un puesto de trabajo y ahora sí lo tienen. Entonces, claro, hay que, ¿cómo matizamos eso? ¿Cómo matizamos el pensamiento de estos personajes? Creo que hay que llevarlo a profundidad para que encuentre exactamente el origen de esa fractura. El origen de esa fractura y sobre todo que quede absolutamente claro que así es como pensamos. Así no es como piensan los otros. La cercanía del antagonista es como se puede resumir la dramaturgia en contra. La cercanía del antagonista nos enseña mucho más que la cercanía de la víctima. Las razones por las cuales se realiza este tipo de acciones nos habla mucho más. Miren los dividendos que ha dado ser absolutamente impopular. Trump, Bolsonaro. Pues mi país, obviamente, la paz es mentira, la paz es una mentira, la paz. Decir que la paz es una mentira cuando hay 3.000 muertos menos en un año, cuando se pasan de 3.000 muertos a uno, o sea, y decir que la paz es una mentira, la investigación es qué hay en su cabeza para que usted pueda decir eso. Yo tengo que ir hasta allá. Tengo que pensar como usted, tengo que empezar a descubrir, tengo que darle la razón por un tiempo para intentar descubrir qué es eso, porque el simple hecho de señalarlo y decir eso está mal, no sirve. Cuando yo le digo fascista, machista, homofóbico, no sirve de nada. Estoy hablando en la obra teatral, en la vida cada uno tomará su decisión, Mi trabajo no es ese. Estoy hablando de la pieza teatral. ¿De qué sirve señalar a alguien de machista? Ya sabemos qué es. El problema es qué hay en ese pensamiento para llegar a ese punto. Entonces, si establecemos el feedback, si hay preguntas. ¿Cuál sería el fundamento político de elaborar una narrativa antitética? Sí, se parece a lo políticamente incorrecto, pero no lo es. Frente al compromiso político. ¿Por qué tengo que anteponer? Mi pregunta, sé que no es lo que me estás diciendo. ¿Por qué tengo que anteponer en compromiso político al compromiso estético o al compromiso artístico? Tengo primero un compromiso artístico que político. Y esto obviamente es impopular.
Pero si no tengo las herramientas artísticas para que mi pieza sea de tal belleza que el público la disfrute, lo demás no existe. Hay un ejemplo que a mí me parece aterrador y es los belgas, hay un grupo belga que trabaja, que tiene una actitud política trabaja mucho frente a lo político. Ellos hacen un trabajo, no sé si son ellos mismos o ya es ellos los referencian. Hay un trabajo de los sobrevivientes de las masacres de los Hutus y los Tutsis, cuando ya no me acuerdo si fueron los Hutus a los Tutsis o los Tutsis a los Hutus, que murieron, ¿cuánto fue? 300.000 personas en 3 meses, y la mayoría murieron no por arma de fuego, sino a garrote y a machete. O sea, como la masacre, la vista aérea de esto era aterradora, porque primero se ve toda la población y después se ve como que ya no hay poblaciones. Las fotografías aéreas son aterradoras. Entonces una de las mujeres de la los sobrevivientes de la masacre es Somalia, ¿verdad? Somalia. La masacre empieza a echar un monólogo. Era un monólogo muy largo. Y la gente empezó a aburrirse y empezó a salirse del teatro. Y ella dice, todo aquel que se salga del teatro es cómplice de los criminales. Entonces todo el mundo viene y dice, todo el mundo se sentó y ella terminó su monólogo. Al día siguiente, pues obviamente no iba a ir, no iba mucha gente. Había un absoluto compromiso político, pero no había un compromiso estético. En la medida en que lo estético es lo que es la burundanga, es lo que seduce. Lo estético es lo que seduce. A mí sí me gusta la seducción, que existe ese tipo de seducción, no se me vaya a aburrir, no se me va a despegar, esté atento porque le necesito contarle algo que, de lo que yo pienso. Necesito hacer una pregunta, porque tampoco tengo respuestas. En ese sentido yo digo, lo primero es lo estético. Lo segundo es lo histórico, lo político, lo sociológico, lo antropológico, lo filosófico, todo viene a partir de ahí. No quiere decir que yo no tenga un compromiso ético, claro que sí lo tengo, pero mis personajes no pueden tenerlo, o por lo menos no pueden tener el mío. Cada uno tiene que tener su compromiso ético y yo le tengo que dar a él todas las garantías. Repito mucho esta frase, a mi enemigo le doy los mejores abogados. Porque tiene que tener los mismos derechos, o si no estamos en un terreno muy falso. No estamos en un terreno tan democrático y no somos tan democráticos como nos creemos, porque seguimos señalando desde este lado sin saber que nosotros estamos involucrados. Eso por un lado. Al teatro siempre se le dice, muchas veces, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje quiere llevar? ¿Qué mensaje quiere llevar? ¿Qué mensaje quiere transmitir? Lo cual es peligrosísimo. Yo por medio del teatro sí quiero generar conciencia, porque es que la gente no se está dando cuenta. Yo lo dije. Yo le dije que la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando y yo sí quiero hacer piezas para generar conciencia. Ah, o sea que su conciencia es la correcta. Y usted va a coger acá y ¡fua! Entonces riega toda esa conciencia, aprendan. Entonces no estoy haciendo teatro, estoy predicando, estoy haciendo un trabajo religioso. Y bueno, el teatro me parece mucho a la religión, eso es un acto de fe impresionante. Creer que uno va a vivir del teatro y terminar viviendo del teatro, es el milagro se realiza, entonces uno se da cuenta que no es milagro. Creo que esa es la… Esa es la posición nuestra. Entonces decimos, no es arte por el arte. No es que la obra simplemente se vea bonita. Es que lo bonito es la trampa. Cuando dicen la magia del teatro, que es un poco molesto, porque
Cuando dicen la magia del teatro es como si apareciera porque sí. ¿Cuánto se esfuerza un buen mago para que su truco no se note? Para que eso parezca verdad. Y es que hay un truco, y es que hay un truco, los grandiosos magos tienen un truco. Claro. Y el teatro es eso, no es truco, pero sí es un juego. Claro que es una mentira. Claro que es una mentira. Aquí nos está ahogando Ofelia. Sí, esta versión donde ella mete la cabeza en un plato, mi versión de Ofelia, pues no, no nos está ahogando. Y el público lo sabe. El público lo sabe, pero sin embargo dice, ay, se murió. Sí. O cómo van a resolver. Uno dice, ¿cómo van a resolver los puñales que se entierra Romeo y Julián, que se entierran los hidalgos de Verona? ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo van a hacer eso? Si me presentan el cuchillo, hago, ¡ah! Ay, quedo como desilusionado. No, 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 no me pusieron un buen truco. Entonces, a eso me refiero con la posición política. No, no tenemos la conciencia correcta. La finalidad primera no es política. No es revolcarnos ni exhibirnos en toda la maldad, ni regodearnos con la maldad y poner la lista de muertos y ay, qué delicia, como descuartizo este cuerpo y mire, no, porque eso sería el mismo lugar, sino encontrar las razones profundas por las cuales el personaje hace eso. ¿Por qué razón alguien es capaz de violar a un bebé? Si uno dice, no tenemos otro título para eso que monstruo. Monstruo. Y qué dificultad ponerme en los zapatos de él. ¿En serio voy a justificarlo? No, serán justificaciones académicas. Voy a encontrar las razones que no son justificaciones. Nada justifica el asesinato, pero para entenderlo tengo que llegar hasta allá. ¿Y por qué razón? Y si llego hasta allá, voy a descubrir por qué aquí en nuestros territorios se dan violaciones de menores de edad con una frecuencia diaria y por qué en los países nórdicos no. Porque son más inteligentes, porque son… No, debe haber alguna razón y tengo que meterme en esa cabeza y tengo que encontrar la razón, no simplemente señalarlo. Señalarlo es tan fácil, ese es el camino fácil. Lo otro es entrar en ese corazón y entrar en el momento. Hay placer, hay dolor, hay miedo. ¿Qué es lo que existe ahí? Es una inquietud sobre la parte de la estructura. Cuando dabas el ejemplo del abecedario, ¿no? ¿Hasta dónde no ese tipo de estructuras funcionan? Porque al final el espectador, digamos, el público, ya tiene en su cabeza una estructura lineal armada y es como un juego de rompecabezas tal cual, de armarlo, y es como, o sea, encima de que disfrutas el rompecabezas ya armado al final porque está bien hecho, bien planteado, es como un juego creativo, o sea, es como un plus, pues, es un juego creativo a un rompecabezas normal, pero a nivel estructura lo que funciona es el rompecabezas normal. Sí. Es como una inquietud, no sé. Sí, pero el… Por eso hay que dar todos los elementos para que el público organice, para que el espectador organice y estructure. No quiero decir que darle todo masticado, no me estoy refiriendo a darle todo masticado, sino darle las claves para que decodifique eso. ¿Cuál es? Ah, eso era. Ah, claro, ahora entiendo por qué él hizo esto, porque él hizo. Y depende del orden. Y en el orden en que se cuente, va a generar el mayor o menor impacto. Sí, utilizamos un ejemplo continuo que es una pieza que se llama Traición de Harold Pinter. En Traición se encuentran un par de amantes, la obra empieza cuando se encuentran un par de amantes. Mucho tiempo después ella está separada y ya no son amantes, un par de ex amantes. Se encuentran en una cafetería y se ven ahí y charlan y tú qué pasaste, no, yo me separé y tú no sé qué, etc. Uno dice, ¿de qué va esto?
Y entonces empieza un año antes, pues cuento, no voy a ser exacto, un año antes la pareja se separa, 3 años antes ellos están en el sumum de su amantazgo, 5 años antes damos cuenta que el amante y el esposo de la señora son amigos y trabajan en el mundo editorial, y 7 años antes, estoy diciendo, no son las fechas exactas, 7 años antes, ya cuando la obra se está acabando, descubrimos que el esposo de ella siempre ha sabido todo y nunca había dicho nada. Y cuando descubrimos que el esposo sabía todo, el amante se molesta, se pone muy bravo y le reclama, pero ¿cómo no me había dicho nada? Entonces cuando uno descubre que él ya sabía todo, uno se devuelve en la cabeza y dice, ahora entiendo por qué tenía este comportamiento hace 10 años, hace 7, hace 9, ahora entiendo todo el comportamiento. Si yo cuento esa historia al revés, si digo, hay una mujer que es infiel, el esposo descubre que ella es infiel y la obra sigue, se me acabó la obra, se me acaba la pieza y no estoy contando nada interesante. Y depende entonces, creo, de desde qué personaje lo quieres contar, ¿no? ¿Desde qué personaje, desde qué tiempo, desde qué espacio? Sí, uno coge el espacio, cojamos una habitación, es todo lo que sucede en la habitación en 7 días. ¿El personaje quién es? ¿La habitación? La habitación, sí, porque es el continente y va a adquirir las características del contenido, lo que yo le meta ahí. Entonces, si yo digo, esta es una habitación en 7 horas diferentes, a las 7 de la mañana, a las 11, a las 3, a las 7, dependiendo de eso. Depende del personaje, depende o del espacio o del personaje o del tiempo también. El tiempo es determinante en lo que yo estoy haciendo. Hoy hablamos de eso, ¿cuántos tiempos hay? Antes, durante, después. No hay más. Y alguien propuso el tiempo, ¿cómo es que se llama? El hubiera es el gramática. ¿Ah? ¿El subjuntivo? Ah, subjuntivo. El hubiera es pasado y es futuro. Porque si yo hubiera hecho esto, ella no se hubiera matado. Si yo hubiera, es pasado y es futuro, pero lo digo en presente. Sí, lo digo en durante, siempre. Entonces, depende cómo organizas la estructura, si partes de una estructura. También organizas de personajes, tenemos 7 puntos de vista. Cada uno cuenta su versión y la historia depende de quién cuente su versión. Ahí, el universo cuántico es súper atractivo. El universo cuántico, que todo puede suceder en el mismo lugar, a la misma hora, o sea, cero Aristóteles. Cero Aristóteles, sí, ahí. Todo puede suceder, esto mismo puede suceder en otro lugar de manera diferente. O sea, no estoy hablando del espejo, hablo de las múltiples posibilidades. Es tan atractivo como peligroso, porque como todo es posible, entonces nada es posible. Como todo es posible, entonces no tengo que tomar ninguna decisión. Si yo no hubiera venido hoy a la charla aquí, entonces yo le podría decir a los organizadores, no, pero en un mundo paralelo yo sí fui. ¿Por qué no me han pagado esa plata? ¿Por qué no me han pagado? Me parece el colmo. ¿Sí? En un mundo paralelo aquí no hubiera venido nadie y yo estaría hablando solo. ¿Sí? Entonces todas las posibilidades, no, tomo una decisión. Y en la creación yo sí creo que hay que tomar una decisión. O dos, si estoy diciendo no, es que voy a mirar esta y estas posibilidades, o tengo que hacer confluir todo para hacer una gran pregunta, porque sí creo que el teatro está no de certeza sino de preguntas, como la filosofía, en eso sí somos parecidos. Voy a mostrar algunos fragmentos de las últimas 2 piezas de mediano o gran formato que hemos hecho con el Teatro Petra, como para cerrar. Y esto es el... una obra que se llama Labio de Liebre.
La vida de liebre es la historia de dar un ejemplo de que yo aplico lo que predico. La vida de liebre es la historia de un paramilitar que es condenado en un proceso de paz. Un paramilitar se entrega en un proceso de paz, un paramilitar se entrega, confiesa sus crímenes y el castigo es estar 3 años en el exilio, en un territorio lejos del paraíso. En todas las encuestas, me imagino que en México pasa igual, en las encuestas que se hacen en Colombia, resulta que Colombia es el país más feliz del mundo. Me imagino que si hacen la encuesta en México, vamos a resultar que México es el país más feliz del mundo, porque tenemos mares, montañas, todos los productos, todos los climas, todos los vegetales, podríamos tener la economía, no dependeríamos de nadie, etcétera, 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 etcétera. La gente más bella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la condena es estar lejos del país más feliz del mundo y lejos del trópico, porque somos trópico. Entonces, ir a un sitio lejano donde siempre cae nieve. De pronto a esta casa, digamos, está en Oslo, está en Noruega, está en un sitio donde siempre cae nieve permanente. Llega una familia, llega un tipo y le golpea la casa y él abre. Es un tipo con un aspecto como popular, con una ruana. ¿Nosotros saben qué es una ruana? Es un poncho, como un poncho. Sí. Y llegan ahí, este tipo piensa que es alguien del servicio social o de los que llenan los formularios porque está en arresto domiciliario y tiene que llenar un formulario mensual. Y entonces poco a poco empieza a descubrir después del señor que entra, llega la mamá del señor, llega el hermano del señor, llega una gallina, llega un conejo, llega unas vacas. Entonces empezamos a descubrir que la familia que llega es una familia campesina que él mandó matar. Y ellos vienen a decirle que en la lista de muertos que él pasó en el proceso de amnistía, en el proceso de paz, no los puso a ellos. Y entonces que por favor diga dónde están enterrados, que ponga los nombres y diga dónde están enterrados, porque nadie sabe, ni ellos mismos. Entonces este tipo le dice, yo no puedo decir, después de que dice, no, esto es un chiste, esto es cuando ya acepta, que los que vienen son partes del pasado, son unos muertos que forman parte del pasado. Entonces él les dice, yo no puedo dar sus nombres porque me abren un nuevo proceso y me tienen un año más aquí. Y ellos le dicen, con toda la humildad de los campesinos, le dice, entonces nos vamos a quedar acá a vivir con su merced. Entonces él le dice, no, pues se largan de acá, me permite el baño. No le permito el baño, se meten al baño y él entra al baño y ya no están. Entonces tiene derecho a contratar a la prostituta, entonces contrata a una prostituta y cuando está teniendo una relación con ella se da cuenta que es la jovencita con la cual él tuvo una relación sexual y que finalmente mató, y abre la nevera y cae la cabeza de una de las cabezas que cortó, y por las ventanas aparecen las vacas que alguna vez mataron, y entra la gallina que alguna vez decapitaron, y empieza a entrar todo y empieza todo el campo, se le viene acá y empiezan a aparecer palmeras y viene y empieza a volverse, viene toda la manigua a instalarse en esta casa, hasta que él finalmente termina diciendo los nombres y dónde están enterrados. Y hay una última frase con la cual casi nadie del grupo está de acuerdo, incluyéndome yo, pero que no podemos dejar de decirla porque sentimos que eso lo diría el personaje. Y es perdón. La última frase está arrodillado y dice perdón. Frase de las cuales los amigos dicen, ¿por qué le puso a decir eso? Entonces, para hablar de dramaturgia en contra, dentro de la familia es súper amable con él y súper humilde. Quiere que le prepare comida, yo le limpio la ropa, yo le plancho eso. Parecen sus sirvientes. Pero a partir de esa humildad es que logran convencerlo. No hay ningún hecho violento, digamos, dentro de ningún hecho violento más de los que él hizo. Dentro de la familia, digamos, este es el gran victimario. Dentro de la familia,
a la hija menor, la hija menor es abusada por el papá. Cuando aparecen los paramilitares, la hija va donde este asesino y le dice: mate a mi papá. Y él, pues, él no está de acuerdo con el abuso infantil. Entonces mata al papá. La familia ha sido colaboradora de la guerrilla, pues de, entonces también mata a toda la familia. La mamá de la niña estaba enterada de lo que el papá hacía con la niña. Y la mamá pelea mucho con la niña porque le dice: usted fue la culpable de que mataran a su papá. La niña le dice: él me tocaba y usted no decía nada. Y ella le dice: porque uno le debió obediencia al marido. Además, usted se le insinuaba. Dentro de las víctimas existe todo este movimiento de también hay victimarios, lo cual no justifica que sean asesinados, sino que los convierte en personajes complejos. La complejidad de estos personajes está sostenida en la realidad. Existe, ¿en qué porcentaje de familias campesinas los papás le meten mano a las hijas? Podemos decir más del 50%. Entonces estamos hablando de una realidad. En una zona del país donde se estaba haciendo todo el proceso de posconflicto, de inclusión, de reparación simbólica, de actos artísticos, de memoria histórica, lo único que no permitían las familias era que se hablara de abuso intrafamiliar, de abuso infantil intrafamiliar. Decían: oye, tú no puedes hacer eso, se acaban las familias en toda la zona. No puedes hacer eso. Aquí no puedes, todos los otros planes te los reciben. Y lo decían hombres, mujeres, todos. Lo decían: no te puedes meter con eso porque se destruye todo, toda la estructura familiar. Entonces, la pieza es, yo digo que es la pieza más realista que hemos hecho, pero la idea era tener una casa donde está viviendo este señor, pero que tuviera toda la teatralidad visible. Si debe evacuar, por favor siga las indicaciones de los organismos de seguridad y socorro. Muchas gracias y esperamos que disfrute la función. La parte dramática es solamente al final, no hay un gran dramatismo en el resto de la pieza. Al contrario, se ríen mucho durante toda la obra que se fue, a pesar de que la pieza ha tenido una presencia masiva de público. Sí había una sensación muy incómoda porque la gente se reía mucho y porque estábamos hablando de masacres, de muertos, pero no poníamos chistes en escena. Lo que dije al principio, nuestra realidad es tan absurda que ponerla en escena genera risa. La otra obra, digamos, de formato grande,
se llama Cuando estallan las paredes. Siempre nos dijeron, estaba planteado, aquí las víctimas es gente popular, aquí las víctimas son campesinos. Entonces nos dijeron, ¿por qué no ponen de víctima? ¿Y cuándo hablar de las otras víctimas, de las víctimas de la guerrilla? Entonces dijimos, sí señor, se la tenemos ya, ya la estamos haciendo. Esto se llama Cuando estallan las paredes, que son atentados terroristas contra una familia muy poderosa. Al interior de la familia, es toda una elaboración alrededor del terror. ¿Qué es terror? ¿Cómo se genera el terror? Partíamos de la explicación de Sloterdijk en Temblores de Aire. ¿Temblores de aire? Sí, temblores de humo. Se me olvidó. Donde él dice que el terrorismo es el envenenamiento del medio ambiente. Todos los medios ambientes que se envenenan porque a la gente le da miedo salir a la calle, llegar a sus medios ambientes. Que empieza en la Primera Guerra Mundial cuando se utilizan las armas químicas, que se echan armas químicas para envenenar a los soldados. Entonces, todos los medios ambientes que se envenenan son actos terroristas. Si uno mira los ecosistemas digitales, por ejemplo, entrar a una red da miedo porque uno se va a encontrar, uno no sabe con qué se va a encontrar. Hay una cosa, ¿esto será verdad? ¿Esto será mentira? La generación de terror que se produce en los medios digitales es gigantesca y con eso se están ganando elecciones. En los ambientes laborales, ni se diga. Hay una instalación del terror. Hay que tener un comportamiento, se llega al trabajo con miedo, sobre todo en condiciones laborales. Hay una escena de la gran familia, de la familia víctima, que tiene con su empleada. Su empleada se llama Única Doméstica. Esa es la que voy a mostrar. Sí. Bien, entonces, en la escena, el padre, el gran industrial que va a ser víctima de un atentado, a él su familia le dice que él trata muy mal a los empleados, que les genera terror a los empleados. Y él dice, sí, háganme llamar a Única Doméstica. Vamos a ver si yo la trato mal. Vamos a ver quién es quién aquí. El muchacho es un homosexual reconocido, eso ya se ha contado en la obra, y defiende a la empleada y por las noches le lleva comida a indigentes. La jovencita que está al lado, él está detrás de la mesa, la joven que está al lado se llama Clemencia, muy delgada y tiene problemas de bulimia y anorexia. Vomita todo el tiempo. La del lado allá es la señora M. Isabel de W. Lombana, que es la esposa del gran industrial que está acá. La monja que está atrás es una infiltrada del grupo rebelde que está dentro de la casa, y la otra también es una segunda empleada del servicio que está infiltrada en la casa. La que viene allá de barba y calvo es Única Doméstica. Y así es la escena. Y el mío también. A
menos que seas una infiltrada en esta casa, como el médico que terminó con la gente entre los hijos de un perro, o como esta monja que tenemos que matar antes de que termine de dañar el cerebro a nuestros bebés. O como esta coima y huevo. A la coima me la dejas quieta. Ya sabía yo que te acostabas con las sirvientas. Conmigo no. Cuentas con todo mi respaldo también, solamente vamos a hablar. ¿Te he tratado mal? ¡Ay, responda rápido! A ver si podemos hablar con esta escena idiota. ¿Te he tratado mal? ¡No! ¡No! Responda tranquila, no tenga miedo. Habla tranquila. ¿Más fuerte? Sí, señor. Ese sí, señor. ¿Significa que sí te trato mal? Un poco. ¡Claro! Si eructas con una serpe plena reunión familiar. ¡Cállate! No es más, señor. Está asustada, papá. ¿Te asusto, única doméstica? La aterrorizas. ¿Sí? Me produce terror, señor. ¿Yo? Sí. Ahora resulta que produzco terror. Ahora resulta que soy un terrorista. ¡Ay, no, Patricio! ¡No, no, de terrorista! ¡Patricio, mira, yo! Produzco terror. Soy un terrorista. ¿Sí? Responde. Produzco terror. Soy un terrorista, perra y cueputa. Responde. Rápido, se me hijo de puta, te estoy preguntando. ¿Otra pregunta? ¿Alguna vez en venganza has escupido esta comida? ¿Qué? ¿Alguna vez en venganza has orinado algún café? ¿Alguna bebida? ¡El trago no! ¿Has cambiado jabón de los baños por jabón de cocina? ¿Has triturado tu vello púbico en las tortas que nos has preparado? Si lo hizo, estaba en todo su derecho, mi cabo fiscal, felicito. Tanto robar órdenes de la sirvienta lo volvió marica. La odio. ¿Qué haces al tracano? Esa es como una muestra de dos posibles escenas de las relaciones familiares. Bueno, de Labio Libre no se vieron muchas de las relaciones familiares. Entonces, siempre a pesar de que haya una secuencia víctima-victimario, siempre tratamos de entrar, de que cada texto sea complejo. Entonces, la familia es víctima de un ataque terrorista, pero él a su vez tiene una empleada que a su vez también hace cosas que están en contra de la familia. O sea, todo. Obviamente dentro del macro nada justifica la muerte ni el asesinato. Es como una pequeña muestra de todo lo que acabo de decir.